Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español. Hoy vamos a ver cómo funciona y cómo formar el tiempo pretérito perfecto compuesto. Hi, my name is Brenda Romagnello. I'm your Spanish teacher. And today we're going to have a look how to form and how it works the present perfect tense in Spanish. Muy bien, ¿cómo va a funcionar esta clase? Primero voy a hacer la explicación en español y luego, si eres principiante, voy a hacer una traducción al inglés para que puedas comprender esta lección. How is this class going to work? First, I'm going through the explanation of this special tense in Spanish, and then I will do a quick translation for those beginners who would also like to understand this lesson. Lo primero que tenemos que prestar atención es el nombre de este tiempo verbal. Como puedes ver, en español decimos el pretérito perfecto compuesto. Muy bien, pretérito perfecto compuesto. En inglés, la traducción de este tiempo verbal correlativo, ¿no? En el inglés, sería el presente perfecto. ¿Por qué hay esta discrepancia entre los nombres gramaticales? Bueno, yo creo que es por la función, cómo se usa este tiempo verbal. Es un tiempo verbal que lo usamos para hablar de una acción que empezó en el pasado, pero que aún continúa en el presente. Por eso tiene sentido que en español le decimos el pretérito perfecto compuesto y en inglés lo llamamos el presente perfecto. ¿Por qué es un tiempo compuesto en español? ¿Por qué es compuesto? Los tiempos simples en español son los tiempos que tienen un solo verbo, muy bien, o también puede haber una perífrasis verbal, pero siempre hay un solo verbo. En los tiempos compuestos del español vamos a tener dos verbos. Un verbo que es el verbo auxiliar, ¿no? Auxiliar, y que es el verbo haber, ¿sí? En español, haber. Y el otro verbo, muy bien, otro verbo. Por eso decimos que es un tiempo compuesto. ¿Qué significa haber, ¿no? ¿Qué significa el verbo haber? Como sabes, el verbo haber es un verbo de existencia, ¿sí? Significa existir en la realidad, muy bien. No es lo mismo que en inglés cuando usamos un auxiliar en el tiempo compuesto. En inglés usamos el verbo have, ¿no? Que significa tener. No son exactamente iguales. En español vamos a usar el verbo haber y en inglés el verbo have, to have. So the first difference that we have between Spanish and English here is the name of this special, this particular tense in Spanish. And in English, right? In Spanish, we call it the preterite, the past perfect, and in English, we call it the present perfect, right? And that is because the specific usage of this verb is to talk about an action that started in the past and it is still continuing in the present time, or that it has some consequences in the present time, as we'll see. And therefore, it is accurate in both languages, yes? But in Spanish, we refer it as the past perfect, and in English, we'll call it the present perfect. So why do we call it compuesto in Spanish, yes? In English, we don't even mention it. But in Spanish, we'll have a simple, no? Tiempos simples y tiempos compuestos. So the tiempos simples are tenses that only have one main verb, yes? That are made of one verb. You could have some verbal phrases, but generally speaking, they are all one verb. And we're going to have the compuestos, tiempos compuestos, when we have two verbs. We have the auxiliary verb, which in this case is the verb haber, and then another verb, and they both need to be together. So what does haber mean? I'm not sure if you are aware of this verb in Spanish. It means to exist. It's a very impersonal verb that we have in Spanish, and it is not a literal translation. It's not the same as what we use in English when we need to put together these tenses, the present perfect. In English, we use the verb to have.
El uso principal del pretérito perfecto compuesto es para expresar una acción pasada reciente realizada en un momento que aún pertenece al presente. Por ejemplo, he vivido en Madrid por 20 años. Como puedes ver aquí, he vivido en Madrid por 20 años. Es una acción que empezó en el pasado, hace 20 años, pero que todavía continúa sucediendo. Yo todavía vivo en Madrid y he vivido durante todo ese periodo de tiempo. So we mainly use the present perfect in Spanish to talk about an action that started in the past and is still happening at the moment of speaking, or that is still taking place at the present moment. So when we have a look at this example, I've lived in Madrid for the last 20 years. We can see here it's an action that started 20 years ago and is still happening at the moment of speaking. ¿Cómo vamos a formar este tiempo verbal en español? Necesitamos el verbo haber más el participio del verbo. El verbo haber lo vamos a conjugar en el presente del indicativo y el participio es el participio pasado del verbo. Vamos a empezar por conjugar el verbo haber, ¿sí? Con las diferentes personas, ¿sí? Los diferentes sujetos que le decimos en español los pronombres personales. How do we form this tense? We're going to take the verb haber and we're going to also add the past participle of the other verb. So let's now have a look how to conjugate, how to put into a sentence. So we have a subject performing an action. Let's see how we conjugate the verbo haber in the present tense of the indicative mood. Repite después de mí. Yo he. Tú has. Él, ella, usted, ha. Nosotros o nosotras, hemos. Vosotros, vosotras, habéis. Ustedes, han. Ellos, ellas, han. Recuerda, ¿cuál es la diferencia entre vosotros y ustedes? ¿Sabes cuál es la diferencia? Ustedes significa vosotros en Latinoamérica y vosotros significa ustedes en España. You all, en Latinoamérica decimos ustedes. You all, en España decimos vosotros. Ahora vamos a ver cómo formamos el participio pasado de los verbos. Tenemos tres categorías de verbos infinitivos en español. Todos los verbos que terminan en -ar, todos los verbos que terminan en -er y todos los verbos que terminan en -ir. Dependiendo de la terminación del verbo, vamos a cambiar, ¿sí?, esa partícula para formar el participio pasado. Los verbos que terminan en -ar, vamos a cambiar esa terminación por -ado. Por ejemplo, el verbo trabajar, el participio pasado del verbo trabajar es trabajado. Por ejemplo, yo he trabajado, tú has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado, vosotros habéis trabajado, ustedes han trabajado, ellos han trabajado. Una nota importante que recordar es que no necesitas repetir el pronombre personal cuando conjugamos los verbos. Recuerda que el sujeto ya está mencionado en la conjugación del verbo. En vez de decir yo he trabajado, simplemente decimos he trabajado. He es yo. Muy bien, nadie puede realizar esa acción que no sea yo. Para los verbos que terminan en -er o -ir, vamos a cambiar la terminación por -ido. Muy bien, -ido. Por ejemplo, comer, el participio pasado de comer es comido y vivir, el participio pasado es vivido.
Vamos a ver la conjugación como ejemplo. He comido. Has comido. Ha comido. Hemos comido. Habéis comido. Han comido. Con el verbo vivir. He vivido. Has vivido. Ha vivido. Hemos vivido. Habéis vivido. Y han vivido. Okay, so what we have done here is already conjugated the verbo haber in the present tense of the indicative mood in Spanish. Each person, we see how they're performing the action, how is the conjugation for this verb, and then we learned how to form the past participle of verbs. So remember, we have three categories of verbs, infinitive verbs in Spanish, all those verbs that end in ar, all the verbs that end in ir, and all the verbs that end in ir. So what we have to do is just change those endings into the different particles depending on what category of verb it is. So for the verbs ending in ar, we're going to change that ending to ado to form the past participle. So for example, we're looking into the verb trabajar. We say the past participle form of that verb will be trabajado. And then for the verbs ending in er or ir, the past participle will be formed by removing that ending and changing it for ido. Yeah? So for example, the verbs comer, we're going to say comido, and vivir, vivido. I also mentioned that when we were doing the conjugation for yo he trabajado, tú has trabajado, remember the yo and the tú, the personal pronouns here are not necessary. It's a bit of an ambiguity because the subject is already mentioned in the verb in Spanish. Yes, because we always have a different verb conjugated, we know who is performing the action in this case. So if you prefer at the beginning to use it so that you remember who is yo, tú, he, and has, is absolutely fine, but remember most Spanish speakers will drop the subject altogether. So I recommend that you start practicing without using the subject so that you get used to talking to Spanish speakers. Con respecto a la ambigüedad de mencionar el sujeto o el pronombre personal y también el verbo, recuerda que es un poco ambiguo porque tenemos el sujeto mencionado en el verbo. Si tú quieres mantenerlo o usarlo porque es más fácil para ti recordarlo, no hay problema. Lo que sí quiero que tengas en cuenta es que la mayoría de los hispanohablantes en España y Latinoamérica no mencionamos el sujeto, simplemente decimos he trabajado o has trabajado. Entonces te recomiendo que empieces a practicar sin usar los pronombres para que puedas comprender y hablar mejor con nativos del español. ¿Qué pasa con los verbos reflexivos? ¿Sí? ¿A dónde va el pronombre reflexivo? Es muy importante saber que el pronombre reflexivo va antes, ¿sí?, del verbo. Vamos a ver, por ejemplo, el verbo vestirse, que es un verbo reflexivo. El pretérito perfecto compuesto de este verbo sería me he vestido, te has vestido, se ha vestido, nos hemos vestido, os habéis vestido, se han vestido y se han vestido. Puedes ver aquí que el pronombre reflexivo va antes de los verbos. So a side note, this is on the reflexive verbs. What happens to the reflexive pronoun? Where do we place it? And it's important that you know that we're going to place it before the verbs. So we're going to say, me he vestido, see, I have dressed myself. So in that case, we always are going to put the reflexive pronouns before the verbs. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunas oraciones con el pretérito perfecto compuesto. Este año ha llovido muy poco. Este año ha llovido muy poco. ¿Ya has comido? ¿Ya has comido? Este verano los incendios ya han destruido miles de hectáreas de bosque. Este verano los incendios ya han destruido miles de hectáreas de bosque. De todas las películas que he visto, Contratiempo
es la que más me ha impresionado. De todas las películas que he visto, Contratiempo es la que más me ha impresionado. ¿Has visitado Venezuela alguna vez? ¿Has visitado Venezuela alguna vez? No me he sentido muy bien estos días. No me he sentido muy bien estos días. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que ahora sepas cómo funciona y cómo formar el pretérito perfecto compuesto en español. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios algún ejemplo para practicar. So that is all for today. I really hope that you now understand how to form and how it works, how the present perfect in Spanish works. Give it a like to this video, subscribe to the channel and practice in the comments below. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego.